Estamos ante una fotodenuncia que ha presentado un vecino diciendo que esta zona concreta de la avenida Luis Javier es una zona que está afectada por bastantes caídas de tierras de las lluvias producidas recientemente, ¿no? Se pueden ver perfectamente. Si hacemos un giro hacia esta parte, veremos que la máquina retroexcavadora del Ayuntamiento de Jun ha hecho una visualización perfecta de todo el proceso. Se han retirado ya distintos camiones de material que ha ido cayéndose con las lluvias torrenciales que hemos tenido en toda la provincia de Granada. Y luego el personal del ayuntamiento, que está aquí más atrás, y además cierta maquinaria, entre ellas varios dumpers y una máquina retroexcavadora y un camión, están retirando todo el material, como digo, directamente. Esta fotodenuncia fue presentada ayer aproximadamente sobre la 1:30 de la tarde. Se ha hecho una valoración. Incluso la propia policía local ha estado viendo el sitio. Efectivamente, había desprendimientos importantes. Por lo tanto, el procedimiento ha sido menos de 24 horas. En menos de 24 horas hemos reaccionado, hemos luchado pues, para que este problema que el vecino manifestaba se pueda resolver. Había otros problemas más añadidos. Entre ellos se decía que había efectivamente una empresa de construcción que no había terminado la obra. Eso no es una competencia que la afecta al ayuntamiento. No podemos obligar a una empresa a que termine la obra, pero sí a que asegure el entorno, cosa que vamos a proceder a hacer inmediatamente. Y por tanto, la fotodenuncia es eso, se basa perfectamente en que los ciudadanos participan activamente y los ciudadanos resuelven perfectamente todos los problemas que se van produciendo de forma inmediata, de forma clara y con una participación activa del propio ayuntamiento, que, como digo, menos de 24 horas ha reaccionado y rápidamente está moviendo, ¿no? Me gustaría que se hiciera esa última panorámica para que se vea. Esto estaba mucho peor de lo que se ve ahora mismo. Todo el material de tierra estaba absolutamente en el suelo. Ocupaba, como se puede ver, hasta la mitad de la calzada prácticamente. Y ya pues ese primer peligro se ha quitado de encima. Esto no quiere decir nada, porque este sábado habrá nuevas lluvias y este sábado pues, es posible que haya algún movimiento más. No importa, el lunes estaríamos de nuevo rápidamente quitando todo ese material. Pero lo más importante, que los ciudadanos participen, colaboren, nos digan cuáles son los problemas, para que nosotros podamos conocerlos y actuar. La fotodenuncia es eso, es un apartado, o alcalde online, es un apartado dentro del blog que hace que escuchemos a los ciudadanos, resolvamos los problemas y se pongan en marcha soluciones. Si el alcalde, el ayuntamiento, no sabe que hay un problema en un sitio porque los ciudadanos no lo dicen, es difícil de poder resolverlo. Por tanto, la queja se basa en eso, la queja ciudadana se basa en saber comunicar dónde está el problema para que el ayuntamiento sepa de alguna forma cómo resolverlo y poder dar la solución inmediata. Muchas gracias y hasta la próxima fotodenuncia.